Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el mundo. Comienza una nueva mañana y qué bendición es poder estar contigo un día más. Que Dios nos bendiga y que pueda morar en nuestros corazones. Para esta mañana tenemos la temática valores y nuestro título, una sonrisa silenciosa. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 40, y nos dice: el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. En un boletín de niños leí la historia de un jovencito que vivía a las afueras de una superpoblada ciudad. Por causa de una discapacidad, no podía hablar, correr ni jugar, solo sonreír. Su madre tenía que levantarlo y llevarlo todos los días al río para asearlo. El río quedaba lejos de su casa y la mujer quedaba muy cansada y dolorida después de cada viaje, pues tenía que llevarlo sobre sus hombros. Pero un día, Adra llegó a esa aldea y le proveyó a esta familia un baño para discapacitados. Su madre pudo conseguir un trabajo estable en vez de tener que mendigar. Él podía ahora estar limpio y prolijo todos los días. Alcanzaba con que su madre empujara la silla de ruedas hacia el baño y la ducha. Hay cientos de historias como esta y puedes ser parte de ellas. Jesús hizo el trabajo médico misionero que nos pide que hagamos hoy. Humilde, bondadoso, compasivo, misericordioso, iba por doquier haciendo el bien, dando de comer al hambriento, levantando a los agobiados, confortando a los tristes. Nadie que se acercó a él en busca de ayuda se fue sin consuelo. El Ministerio de la Bondad, página 120. A nosotros nos toca ser simpáticos y compasivos y llevar desinteresadamente la luz a las personas que sufren. Recuerdo que en un congreso de la Asociación General, el estante de ADRA repartía billetes falsos y una lista de proyectos. Al lado de cada proyecto aparecía el costo para llevarlo a cabo, que realmente era muy accesible si se tenía en cuenta el cambio de divisas y cada uno debía destinar su dinero, entre comillas, a uno o varios proyectos. Al sostener esos billetes en la mano y ver cuánto se podía hacer con poco, uno se hacía más consciente de lo fácil que era ayudar en realidad. Te invito a que visites el sitio web de ADRA u otra ONG, que conozcas qué proyectos se están realizando a nivel local y mundial y veas de qué forma puedes ayudar. Hay muchísimo para hacer y hoy es un buen momento para comenzar. Al ocuparnos en esta obra, seremos bendecidos grandemente. Su influencia es irresistible. Mediante ella se ganan almas para el Redentor. La ejecución práctica de la Orden del Salvador demuestra el poder del Evangelio. Esta obra requiere esfuerzo laborioso, pero lo recompensa porque mediante ella son salvadas almas que perecen. Queridos amigos, sumémonos a estos proyectos, ayudando a otros que lo necesitan. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.